Un cadete recibió prisión preventiva por presunto abuso sexual a 8 de sus compañeros al interior de la Escuela Superior de Policía. Las autoridades investigan el hecho. En un poco más de 8 meses, la Escuela Superior de la Policía Nacional al norte de Quito vuelve a ser escenario de un caso de violencia y esta vez por supuesto abuso sexual. Según la fiscalía, todo habría ocurrido cuando un cadete de 21 años de edad ingresó a las habitaciones de los cadetes de primer año. Es ahí cuando el procesado aparentemente tocó las partes íntimas de 8 víctimas. En el seguimiento que nosotros hicimos de cámaras, se ve que él lleva su pasamontañas en la mano, se hace pasar como que va a un turno de guardia. Es por eso que se acerca a estas habitaciones. Ya posterior, fiscalía confirmó que un juez ordenó prisión preventiva para el aspirante a oficial mientras avanza el proceso de investigación. Nosotros como Escuela Superior de Policía estamos iniciando las acciones administrativas que nos corresponde para que en algún momento él sea separado de la institución. Según Irani Ramírez, directora de la Escuela Superior de Policía, desde ahí se ha tenido un acercamiento con los padres de familia para darles la tranquilidad del caso, afirma. También hemos hecho con ellos un reconocimiento de la escuela, de las habitaciones, para que ellos conozcan el lugar donde están sus hijos, ¿no? Nosotros estamos trabajando en este momento con un equipo de 4 psicólogos y vamos a trabajar con los cadetes tanto de las compañías superiores para que estas actitudes no se repitan. Pero ¿cómo se sanciona el delito de abuso sexual? El artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal señala que este delito se configura cuando una persona ejecuta sobre otra persona un acto de naturaleza sexual en contra de su voluntad, sin que exista penetración o acceso carnal. Este ilícito se sanciona con cárcel de 3 a 5 años. En Quito informó Ismenia Solórzano.